estimado Fernando. Bueno, definitivamente tenemos las entradas que son la causa rellena, la huancaína, el ceviche, la papa rellena, son como entradas. Después tenemos los guisos criolla identificados como el frijol, el seco. Bueno, nuestra especialidad en todo caso es la chanfainita, que es un plato contundente y netamente bien criollo, ¿no? Y aquí se está enfriando, lamentablemente. Haremos algo para evitar. Bueno, y después de la jarana. Después de la jarana. Esa es otra cosa también. Así es. ¿Verdad? Es parte fundamental para recuperar el cuerpo. El caldo de gallina, el ceviche, está. Claro. Todo lo que te puede refrescar, ¿no? Después de una buena jarana. Claro, hace años pues la gente se iba hasta la parada, pía, a tomar su caldo de gallina, ¿no? Pero no, ahora ya lo encuentran más cerca. Ahora en todas partes. ¿Dónde está el restaurante Fernando? Para quienes quieran hoy vivir la jarana y mañana recuperarse. Perfecto. Nosotros estamos ubicados en el distrito de Surco, en la región San Roque. Uh-huh. Estamos dentro del mercado particular San Roque, en el puesto número 108, 109 y 110. Y atendemos de 7 de la mañana a 9 de la noche, con todos los platos ya mencionados, y aparte también tenemos jugos y postres, ¿no? Estuvo en Mistura también ustedes. Hemos estado en Mistura este año, hemos tenido la gran oportunidad de estar en el año 2011 en la región Guariques, y ahí hemos tenido los platos estrellas que han sido la causa rellena y el combinado, que es la fusión de ceviche, champaña y montaña. Ajá, bueno.